La Federación de Fútbol de Estados Unidos informó este domingo que el partido clasificatorio de la CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022, que la Selección Nacional tiene previsto disputa frente a Canadá el 5 de septiembre, se jugará en el Nissan Stadium, Campo del Nashville SC, de la MLS. Será el primer partido que Estados Unidos dispute como local camino a la clasificación a Qatar 2022 después de haber disputado ya el primero, contra El Salvador, el 2 de septiembre, en el Estadio Cuscatlán. Tras el encuentro contra Canadá, Estados Unidos tendrá que viajar de nuevo a Centroamérica, esta vez a Honduras, para enfrentarse al Combinado Nacional Catracho, en San Pedro Sula, el 8 de septiembre. El alcalde de Nashville, John Cooper, también dio a conocer oficialmente la sede del Nissan Stadium este domingo durante el evento Let Freedom Sing. Del 4 de julio del Music City, QSE celebra en el Centro de la Ciudad. Sabemos que una de las cosas críticas para nuestro éxito en la clasificación a la Copa del Mundo es tener una gran afición en casa y ganar nuestros partidos de locales, declaró el entrenador de Estados Unidos, Greg Berhalter. Estoy convencido que no hay mejor sede para comenzar el camino al Mundial que la vibrant Nashville. La Selección de Estados Unidos comenzó a jugar en Nashville en la Copa Oro del 2017 cuando se enfrentó a Panamá y Costa un empate 1-1 ante una asistencia de récord para un partido de fútbol en Tennessee de 47.622 espectadores. Un año después, más de 40.000 aficionados presenciaron como Estados Unidos derrotó a México 1-0 en un amistoso internacional, gracias al primer gol de Tyler Adams. Más recientemente, el equipo nacional de Estados Unidos derrotó 3-1 a Jamaica, en las semifinales de la Copa Oro 2019.